Sene y Capurro. Casi lleva el de Colón. Es Bertoglio. 3 contra 3. Encaró Bertoglio. Se viene Bertoglio. Va por el tercero. Es para él. Es para él. Es para él. Que pierde, Capurro que gana, Bertoglio, se viene Colón, gran jugada, atención, 2 contra 2 y escapa el gol, ahí está Bertoglio. ¡Gol! De Colón, lo hizo Bertoglio, señoras y señores, Facundo, a los 23 minutos del segundo tiempo, Colón 3, Católica 1, Bertoglio lo hizo fulminante contraataque. Hay fatiga en los jugadores de la Católica, no tienen el ritmo del primer tiempo cuando se adueñaron de la pelota, cuando eran dominadores del partido. El enojo. No. Peleaba arriba Arola, Coudet, lindo para adentro para Bertoglio, viene solo Caire. Y espera Nieto y se mete fuerte, Caire con el centro, viene Vichy, fuerte, es adentro Nieto. San José de la esquina en Santa Fe, dice que Colón gana por 1-0 a San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Qué siesta en el fondo de San Lorenzo, la pelota picó antes de que la cabecera Bertoglio. La pelota le va quedando la atención, ahí está Iván, desvío. Nieto, gol. Ahí está buscando la pelota Silva. La perdió, se viene Bertoglio. Atención que puede venir el segundo gol. Y puede venir el segundo. Tapó el arquero. Era para el Vichy, me parece. Así saliendo a buscar Bertoglio. Demora demasiado a veces con la pelota el pibe, pero va igual. Centro de Bertoglio. Despeje de Morales. El partido. Viene Colón con Bertoglio. Espera Baumann. Sigue Bertoglio. Mucha habilidad en el chico de San José de la esquina. Pido por Bertoglio. En el área Baumann. Sigue Bertoglio. Río no podía. Coudet. Moreno y Fabianesi. Con Candia. Bertoglio. Iván Moreno. Se viene Facundo. Enganchando bien. Se muestra Ricky Gómez. Prefiere. No hay en escena. En el fútbol local. Se viene Bertoglio. Probando de Olivera. Se va proyectando Moreno y Fabianesi. Viene para Bertoglio. Cancho bien. Se viene Bertoglio. La cuida. La tiene. Lo busca fuerte. Moreno y Fabianesi para Bertoglio. Vendrá al centro para Nieto. La para, intenta la media vuelta. Bertoglio, 4 hombres de Colón en el área. 1 es el Luigi. Va a buscar el claro. Y por así a ver si Bertoglio lo puede hacer. Ahora se viene Facundo, se viene Bertoglio. Encara, lo hace pasar de largo su marcador. Enganchó hacia el medio. Vendrá al centro pasando para Fuerte. Que tiene que defender, por allí aprovechado Colón. Bueno, mismo inconveniente que tuvo Racing en los primeros minutos frente a Central, solo que Canalla no lo pudo aprovechar. Se viene Bertoglio, probó. Argentinos. Candia para Bertoglio, espera Nieto, pelota para él también más fuerte. Ahí aparece el candidato, el torneo clausura,
Se viene Bertoglio. Sigue Facundo, abriendo para Fuertes. A medias, Moreno y Fabenesi, viene para arriba Arola. Y este para Bertoglio, lo sigue Rodrigo Rojas, sigue Bertoglio. Se muestra Lucero, se asoma el Chacho, va a la pelota. Rodrigo Rojas en el que pegaba finalmente el tiro de Rivarola. Recupera Bertoglio. Para Lucero, se muestra fuerte. Sigue Lucero. No ha pasado nada. Le queda Bertoglio. Vendrá la pelota para Rivarola. Vega cerrando. Empataron Boca y Atlético Tucumán 0-0. Mismo marcador para San Lorenzo y Vélez. Enganchado Bertoglio. Y Quiroga dijo, no voy a hacer menos que Alegri para pegar. Y ahí abrió. Para que se venga otra vez Colón. Engancha. Sí, sí, penal. Enganchaba el hombro de Colón. Penal para Colón. Cerraba Quiroga. Almeida pierde con Bertoglio. Por la izquierda solo la va a buscar Lucero. Espera Fuertes. Son dos de Colón contra tres de River. Sigue Lucero. Almeida. No podrá Quiroga. Ganó Bertoglio. Va a encarar Bertoglio. Se abrirá Lucero. Sigue Bertoglio. Probó. Digo, Gustavo, mira, uy, qué buen taco. Ahí se viene Colón, agarrate entonces, la pelota viene al área, aquí está, y viene, Ceja, sí, Ceja frente a Lucero. Aparece Terremoto, lo tuvo Juan Lucero. La pelota que se pierde, el tiro de esquina, el centro, atención, venía Pereira, en el rebote sale Bertoglio. Por allá Moreno, si la tira, agarrate. Ahí Bertoglio. Por allá viene Moreno, va la pelota jugó. Para Moreno, agarrate sí. Roberto, se viene Moreno. Luigi la tiene fuerte, se habilitadísimo Bertoglio, le pegó Bertoglio, ancho y afuera, saque de arco para Ceja. Segundo tiempo Roberto, se viene Bertoglio, se mete fuerte, que solo que está Rivarola, va enganchando Bertoglio, atrás para Caire, por abajo Luigi. En la salida, marcado por Óbolo. El toque al medio para Bertoglio. Aquí está Bertoglio. Ríos que ya está picando. Encara Bertoglio. Soto que la pide. Ricky Gómez. Toque al medio para Bertoglio. Aquí está Bertoglio. Encara Bertoglio. La pierde con Marcone. Y falta de Aguirre. Tiro libre. Marcone que se equivoca. Ganaba por ese lado. Gómez. Sale Bertoglio que va. El biche que pica. El biche que pica. Dásela. Bien. Ahora juega para Ríos. Se viene Ríos. Ríos. Gimnasia, anticipa Caudé, la deja para Bertoglio, ahí está Facundo, lo van a buscar a Bertoglio, sube Bertoglio, la gana bien Bertoglio, se viene Facundo, esa pelota pega en el palo, la saca César, señoras y señores, habrá tiro de esquina para Colón, como lo anticipó, cruzó segunda, tercera Bertoglio, el Chacho Caudé. Abriendo para Bertoglio, llegó Facundo, viene para Fuertes, cabezazo. Anticipa el Chacho Coder. La mano de cara para Bertoglio. Tiene el empate Colón. Intenta con Facundo Bertoglio. Se muestra fuerte. Sigue Bertoglio. Probó. Cerquita del palo derecha de César. Se animó Facundo. Rinaudo. No podía Encina. Le va quedando Bertoglio. Traslada Facundo. Pasa entre dos. No va a pasar. No va a pasar. Porque hay falta de casco, dice Pablo Lunati. Habrá tiro libre para Colón en este empate en Santa Fe. O recibió el impacto del gol. Me parece que eso es lo que se nota, ¿no? ¿Eh? Bertoglio para recuperar, Bertoglio para avanzar. Lo marca Nelson Benítez y el ex Lanús. Fue evolucionando con el correr del partido. Se viene Sebastián González. La recuperación de Bertoglio. ¿Qué pasó con González? Se viene Bertoglio a gran velocidad. Lo marcó con infracción Sebastián Luna. Tiro libre. Marca bien abajo Capurro. Sale jugando ahora sí con Bertoglio. Se muestra Nieto. Por la derecha va llegando otra vez Colón. Atención que viene Ramírez. La pelota viene para Alfredo. Pero marca la infracción, el foul. Claro. Sergio Pezzotta. Y otra jugada peligrosa para el arco de... Espera Nieto, va para Bertoglio y está Facundo. Sebastián Méndez salvando a Banfield. En la puerta del área, atención a Costa para Bertoglio. Se mueve Nieto por el medio. Lo busca Colón. También está Rivarola, va Bertoglio. Lucchetti, Lucchetti, qué pelota difícil tapó Lucchetti. Una rara compa tomó esa bola cuando iba llegando al arco y a su humanidad. Es tiro de esquina para Colón. La construyeron muy bien. Primero Ricky. Bertoglio. Avanza Colón. Abriendo para Ricky Gómez.
Otra vez Gómez, espera Nieto, se viene Colón, Luque. Capurro para Rivarola. Este para Bertoglio. Se perfila Bertoglio, se la pisa justo. Falta. Falta de Julio Barraza. Y es un tiro libre peligrosísimo para el arco de Luchetti, Marcelo. La hizo bien Bertoglio. Se viene con la pelota Bertoglio. Bertoglio, Ramírez. Capurro. Ramírez. Se viene con la pelota Bertoglio. Domina Bertoglio, Bertoglio, Bertoglio. Oh, hubo falta clarísima en la puerta del área. No le gusta Ledesma, pero Ledesma claramente cometió una infracción. Y entonces hay tiro libre para Colón de Santa Fe en el peor momento para el conjunto de la Academia. El segundo ganando Racing por 1-0. Colón quiere el segundo. Bertoglio va por adentro. Nieto va por el segundo palo. Pide el Vichy, pide el Vichy, pide el Vichy. Gol del Vichy, gol del Vichy, 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 Vichy. Quiles, también Castillo, la pelota es para Bertoglio y está cubriendo atrás, la pelota a rebotar en Ambrosi que venía cerrándolo al volante de Colón, es tiro de esquina para Capurro que la mete para Bertoglio, está habilitado, ahí va Bertoglio, centro, va Nieto, Brown, salvando su arco, Brown. Me parece que le perdonó la vida a Jesús Méndez, que está descontrolado, lo dijimos en el primer tiempo. Se viene Bertoglio, marca Paglialunga, tiro de esquina para Colón. Rivarola para Bertoglio, a campo traviesa, avanza, se viene Bertoglio con la pelota, le va picando por la derecha, Quiles le pegó a Bertoglio, Brown. Mirá, esta es una imagen perfecta. Mirá dónde está la ofensiva, mirá dónde están los defensores de Rosario Central. El remate de Bertoglio y la atajada de... Mucho más, ya le cuento, en un ratito. Ocampo, que no puedo. Pero la materia es impenetrable, entre dos. Ahí estaban los dos cerrándole. Y la vino para Bertoglio, Bertoglio para Nieto, lo va a encarar. Ahí está Braguieri, justo para cerrar. Bertoglio, por el medio fuerte. Se viene Bertoglio, ya está en el área Nieto, el centro. Centurión. Le queda la pelota a Cano y la robó Bertoglio. Son dos contra dos. Se viene Bertoglio, se abre Ricky Gómez. Por delante el Vichy Fuertes. No va a llegar Núñez. Corre al ladito, va fuerte. Allí viene apoyando Bertoglio. ¡Vichy! Esperando el centro de Rivarola. Allí llega el centro, el remate. Estupendo. Estuvo Vega. Había llegado una vez más Bertoglio. Intenta tirar en la mitad con Lázaro. Ir de frente a Gómez. Dice que se la pidió, viene para Bertoglio. Ahí está el chiquitito, va maniobrando cerca del área. Viene para Fuerte, no le den lugar, era para Nieto. Pelota al medio para Fuertes. Lo busca Bertoglio, buena devolución para el capitán, se la lleva Fuertes. Se muestra Nieto, viene para Bertoglio, marca Ruabarrena. Y también se sorprendió por la buena producción. Roba Bertoglio. Atrás para Ricky Gómez, quiere más Colón, le va a quedar a Ramírez. ¡Gol! ¡Gol! Fuertes, Bertoglio. Se muestra Bertoglio, quiere el suyo, va para Nieto y va para el Vichy. Marino Alejo Rivera, argentino, Sirán, 0-0. Viene para el Vichy Fuertes, solo Nieto por el medio, va por el quinto, va el Vichy. ¡Gol! Cruzado Luna en el primer tiempo. Acosta. Bertoglio va para Ricky Gómez. Mano a mano. Tapa Isla. La sorpresa. Por ahora espera. Bertoglio. Prueba Bertoglio. Es cerquita el tiro de Facundo. Muy cerca realmente. Muy buen enganche. Uno le va a quedar otra vez a Colón. Se viene Bertoglio. Avanza el autor del golazo. Avanza Bertoglio. Son dos solo frente a Campestrini. Bauman. Torres. Martínez. Bertoglio. La lleva con Guerrero. Existe Bertoglio. Infracción de Vallés. Que está molesto. Tocando Colón. Se viene Bertoglio. Elimina la marca de Sigali. Pasa Bertoglio. Cambia la marcha. Va Bertoglio. Falta de Sigali. Y ahora. El Vichy. O Chicho. Bertoglio. Marcando Olmedo. La recibe Ramírez. Bertoglio y el segundo. Ahora sí, Bertoglio.
Ibáñez. Porque miren los espacios que tiene para atacar Colón de Santa Fe. Si gana un poco más en precisión y dentro del área, en la definición. Colón para Mina. La dejó para Bertoglio. Colón ataca. Bertoglio en el centro de memoria para Fuerte. ¡Gol! ¡Gol! Colón repite Fuertes en Mendoza a los 4 del complemento. Colón 2, Godoy Cruz 1, Fuertes por 101. Y llegó a los 100, llegó a los 101 y continúa la historia interminable.